Sí, muy buenos días. Espero estén pasando un buen día. Yo estoy pasando un día fenomenal. Pues bien, vamos a estar dándole inicio a una nueva sección en este canal titulada Hablando sobre Ciclones. Pues bien, hoy tocaremos un tema relacionado con la historia de la ciclogénesis aquí en la cuenca del Atlántico Norte y un término muy usado por los meteorólogos cubanos y los meteorólogos de la región, y también usados por los meteorólogos norteamericanos. El término en cuestión sería gran huracán. ¿Qué es un gran huracán y por qué se define como gran huracán? Pues bien, es un término que se ha empleado durante los últimos años, en el año 2008, tras el paso de Gusta sobre el occidente del país. Paso desastroso de este ciclón tropical. Al ser un huracán tan extenso y tener una influencia tan grande, se denominó en numerosas ocasiones por el doctor Viera. Este término también se empleó en el año 2017 al paso del huracán Irma en los mares al norte de la República de Cuba, específicamente al norte de la región central, sobre todo a la Cayería. El extenso sistema y la amplia influencia que tenía le permitió aún, al pasar a casi 200 millas en su centro geométrico de la capital, generar importantes penetraciones del mar y una influencia bastante fuerte de los vientos aquí en la capital. Pues bien, este es un término que es muy antiguo. Tal vez uno de los primeros en usarlo aquí en nuestro país fue el ingeniero José Carlos Millás, del directorio del antiguo Observatorio Nacional. Él lo usaba en los primeros decenios del siglo XX. Sin embargo, el propósito perseguido antes y ahora sigue siendo el mismo, y es llamar la atención sobre la extraordinaria amenaza que supone la cercanía de algún sistema tropical aquí a nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es el origen verdadero de este calificativo? Pues bien, se remonta hasta el 10 de octubre del año 1780, cuando un huracán de extraordinaria violencia azotó Barbados, isla situada en el sudeste del arco de las Antillas, donde causó numerosas víctimas y daños materiales. Por entonces se encontraban dos flotas de guerra en la región, una británica y otra que se encontraba cerca de Martinica, de origen francés. Como era de esperarse, este enorme huracán devastó Barbados, Santa Lucía, Martinica, causando 6.000 muertes en Santa Lucía, 9.000 víctimas en Martinica, y hundir más de 40 buques y arrastrar a la muerte a más de 4.000 marinos. El huracán siguió su curso, como lo hacen regularmente los sistemas tropicales, hacia el nordeste, para azotar luego a Dominicana, San Vicente y Puerto Rico, mientras continuaba su avance hacia el Atlántico Norte. Ahora bien, en uno de los apuntes realizados por el geógrafo francés Élisée Reclus, es que tras el paso de este singular sistema, ambas flotas quedaron devastadas por los vientos y las fuertes marejadas, muriendo muchos de ellos y quedando otros prisioneros al llegar a Martinica los ingleses. Pero el gobernador de Martinica inmediatamente puso en libertad a los ingleses, abogando de que en la común catástrofe todos los hombres eran hermanos. Varios días más tarde, y al narrar las trágicas historias
los periódicos ingleses, al nombrar a este sistema y a falta de un nombre propio para referirse al mismo, lo definieron como The Great Hurricane, que traducido al español sería Gran Huracán, lo cual causó un gran impacto y con lo cual perduró esta expresión para la posteridad como un indicativo de tormentas que son muy violentas y muy extensas, capaces de destruir grandes extensiones territoriales. Esto ha sido todo por hoy, espero te resulte interesante. Yo soy Ariel Maturé Salinas una vez más, aquí en Meteorología desde Cuba, siempre tras la pista del desastre.